maestro Rada Govinda visitó nuestra provincia y tuvimos el gran honor de hacerle una entrevista, una nota exclusiva para nosotros, donde nos habla según su experiencia, según su conocimiento, toda su sabiduría al alcance de nosotros, hablándonos sobre el yoga, sobre la meditación y cómo podemos usar toda esta ciencia milenaria en nuestras vidas. Yoga es una maravillosa ciencia de vida para lograr estados internos de felicidad, de buena salud, de armonía, de plenitud. Y es una necesidad en el ser humano tratar de lograr esto, y hoy en día el yoga ofrece esta alternativa. Y millones de personas se han beneficiado a través de los años y de los siglos, porque esta es una ciencia que viene de muy atrás. Y abre las puertas hacia la conciencia. O sea, suceden unas cosas a nivel interno que inmediatamente la mente cambia y se puede captar de que hay una realidad superior a lo físico, que es el espíritu, la vida, la conciencia. Y ahí encontramos respuestas a nuestras más grandes necesidades. Entonces uno desde pequeño tiene esas inquietudes cuando se va enfrentando a la vida de quién soy, que existo, de dónde vengo, para dónde voy. Y a veces en la escuela, en el colegio o en la universidad, uno no alcanza a tener toda la respuesta a esta inquietud. Aunque hay ramas especializadas como la filosofía o la psicología, pero aún así como que no alcanzan a llegar a este punto. Entonces por eso surge alternativamente el camino del yoga a través de muchas escuelas que han venido de la India y tratan de llegar a la gente con estas respuestas, ya que esto está respaldado por una filosofía muy profunda que tiene respuestas para todos los interrogantes de la vida. Y lo incita a uno a tomar este camino porque es muy práctico, comenzando por la salud, la alimentación, el ejercicio, la respiración y después llegando a la conciencia. Así es, y me parece también que uno se siente muy cómodo en este camino, una vez que encuentra el camino del yoga, porque va encontrando respuestas, ¿no? Se va sintiendo uno. Claro, porque estamos transcurriendo nuestra vida llena de dudas, de inquietudes, de interrogantes, y van siendo respondidos a través de este estudio, de estas prácticas, de esta filosofía que tiene una información maravillosa que satisface esa inquietud del alma, esa necesidad de libertad, esa necesidad de amor, esa necesidad de relacionarnos con los demás, porque eso es muy fuerte, la necesidad de integrarnos con los demás, porque a nadie le gusta estar solo ni aislado. Entonces como que en el corazón de todos nosotros está latente el deseo de vínculo, de interactuar. Bien, y con respecto a esto, vos me comentabas recién que estamos en un momento muy especial en la vida donde el ser humano necesita realmente comenzar a realizar estas prácticas. Sí, porque estamos en un momento, digamos, cósmico, de grandes cambios, de cambios de frecuencia se llama esto, despertar de la conciencia. El ser humano está listo para elegir algo que le va a servir para todo su futuro. Entonces, desde ya está sucediendo este tipo de ayuda que viene de arriba, de niveles muy superiores, que es como un acto de amor, donde tú tienes la necesidad y la ayuda llega inmediatamente. Agentes, llamémosles invisibles o fuerzas superiores, que captan tu necesidad y llegan a ti a través de personas que ya están transitando este camino y que ya conocen y ya saben cómo ayudar a los demás. Están siendo entrenados para ayudar a otros. La idea es siempre agregarle más leña al fuego. Eso quiere decir que ya mucha gente conoce el yoga, ya ha leído libros,
pero a medida que se sigue practicando, participando, como que va sembrando el gusto en el corazón de la persona y ya lo va volviendo como un hábito a diario. Es crear conciencia, es seguir por este camino y no olvidar que existe una disciplina que va perfeccionando la existencia del ser humano. Entonces, comenzando por la salud física, el cuerpo es una máquina maravillosa, es nuestro vehículo, es nuestro templo, y necesitamos cuidarlo, necesitamos que funcione bien en todos los niveles. Entonces, por eso el yoga trabaja sobre el sistema nervioso, sobre el sistema endocrino, muscular, circulatorio, emocional. Y sobre todo en estos tiempos de necesidad por el asunto del COVID, la gente ha estado muy angustiada, muy nerviosa y se necesita darles un empujón hacia la salud natural, claro. Oxigenando más su cuerpo, ejercitando sus músculos, potenciando sus nervios, sus defensas. Entonces lo que hace el yoga es esto, potenciar las defensas del organismo, mejorar su dinámica, su movimiento, su fuerza interior, y esto le va a servir de protección. Se van a volver inmunes prácticamente. Muy bien, y también tiene mucho que ver la alimentación, ¿no? Totalmente, hacemos énfasis en una alimentación sana, natural, vegetariana o vegana, porque esto nos va a llevar a purificar el organismo y a no ser partícipes de lo que se llama la violencia, ni contra tu cuerpo, ni contra los demás, sobre todo contra los animales. Así es. Porque esta sociedad está basada en una subsistencia a través de la explotación de los recursos naturales y del abuso, causando sufrimiento sobre todo a los animales que se crían solo para comerlos, causándole mucho sufrimiento. Entonces, esto va a traer unas consecuencias a la salud y al medio ambiente, y esto no es bueno para nadie. Mejoramos y tratamos de crear esta alternativa de que sí se puede vivir de una manera natural, cultivando la tierra, alimentándose sanamente y mejorando en todos los aspectos en armonía con la tierra.